Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, espero. Yo también. Y vamos a ver qué os planteo hoy. Hoy empezamos aquí con nuestro decimocuarto vídeo ya. Y os voy a explicar. Mira, tenemos aquí en esta bolsita un material misterioso. Hoy vamos a hacer una clase bastante más ligera y bastante más divertida que las últimas, que han sido bastante densas. Así que aquí os explico. Este material que voy a mezclar con agua. Es nogalina. La nogalina es un tinte que se hace a partir de la piel de la cáscara de la nuez, la cáscara blanda, no la dura. Y bueno, se utiliza en ebanistería para teñir maderas y se utiliza también en las bellas artes, pues, para dibujar como una tinta más. Bueno, esto os lo explico por curiosidad, porque es lo que tengo aquí a mano y es lo que voy a utilizar para hoy. Pero vosotras podéis utilizar cualquier líquido que manche, ya sea café, ya sea acrílico, ya sea acuarela, ya sea cualquier líquido que manche nos sirve. Y cualquier pincel también os servirá. Cualquier pincel o cualquier papel, cualquier tela, con lo que queráis podéis manchar hoy. Se trata de hacer unas manchas que vamos a ver enseguida. Yo voy a usar este pincel, pero os sirve cualquiera, ya os digo, incluso papel de váter. Bien, se trata de hacer este tipo de manchas que me vais a ver hacer ahora. Unas manchas sin ninguna preocupación, sin ninguna intención, sobre todo. Simplemente manchas que más adelante vamos a utilizar, vamos a aprovechar. El ejercicio de hoy se trata de, utilizando este efecto llamado pareidolia, que es cuando vemos caras en cualquier parte, que vemos en una mancha o en las nubes, o ver formas en las nubes, también es la pareidolia, pues vamos a jugar a eso, a ver formas allí donde en principio no las hay, porque sí, están, pero no las hemos puesto con esa intención. Pues mirad, qué manchurrones, lleno la hoja de manchas y voy a hacer varias hojas llenas de manchas. En esta empecé como intentando dibujar en la botella de Coca-Cola que tenía al lado, pero luego seguí haciendo manchas sin intención. Luego veréis que luego no voy a dibujar esa botella de Coca-Cola. Manchas y manchas y manchas. Pues como os decía, utilizando el efecto pareidolia, vamos a ejercitar el cerebro un poquito, vamos a ponernos en forma y vamos a ver qué tal andamos de imaginación. Y así a la vez, pues soltamos un poco la mano y dibujamos más relajadamente que últimamente. No vamos a describir nada que estemos viendo, sino que vamos a imaginar. Aquí está ya seco la hoja de la botella de Coca-Cola que os he dicho antes, y voy a dibujar con estos materiales, con lápices de colores y un rotulador negro. Podéis dibujar con lo que queráis, con lápices de colores, con pasteles, con lo que os apetezca. Improvisad, explorad y a ver qué os sale. Y veis, bueno, cojo esta mancha, la miro durante un tiempo. Y me imagino qué puede haber dentro de ella, qué escena, qué personajes, qué caras pueden salir. Y en este caso, en esta mancha, pues he visto concretamente este personajito montado encima de este pájaro. Me recuerda a un cuervo, pero tampoco lo va a ser muy precisamente. Y ahí lo tenéis, bueno, pues un personajito durmiendo encima de un pájaro. Yo cuando hice esta mancha, pues no tenía ninguna intención de meter ahí un pájaro, ni una persona durmiendo, ni nada parecido. Ya habéis visto cómo ha sido el proceso. Manchas sin ninguna intención, más que la pura de manchar. Y la clave es aprovechar esas manchas, imaginando. Bueno, alguna de las claves para mí es que no importa la orientación del papel, podemos ir girando el papel, rotándolo y mirándolo, observándolo. ¿Veis? Ahí lo he girado también otro poco. Este es otro papel.
Y en este, pues mira, aquí me ha parecido ver una sirenita que se toca el pelo en esa mancha y ahí la estoy dibujando. Más rotación hasta que aparece. Me gusta, pues eso, observar las manchas e ir girándolas hasta que aparece algo, hasta que no sabes por qué, en una mancha ves algo y dices esto. En esta, fijaos, he hecho un marco que la limita y dentro he visto una especie de paisaje. Y también valen paisajes, ¿por qué no? Vale todo, hoy vale todo. Todo lo que os ocurra, lo que se os ocurra, todo lo que os pase por la mente, con cuidado, porque esto es como las manchas aquellas del test de... no me acuerdo cómo se llamaba, en el que los psicólogos te hacen ver formas en una mancha y según lo que veas, te diagnostican. Así que cuidado, que a ver si vamos a salir de aquí diagnosticados. Bueno, lo que veamos lo dibujamos. Aquí he visto una chica durmiendo y ahí está. También es una manera de practicar la creatividad y la mirada creativa, porque en base a lo que tienes, que son manchas, intentas pues visualizar, esa es la palabra, visualizar. Y visualizar es algo que hacemos mucho cuando dibujamos. Tenemos que proyectar con la mente imágenes en el papel antes de pasar el lápiz y dibujarlas. Pues esto es lo que estamos haciendo hoy. Yo visualizo estas caras, ahí donde las manchas más o menos me ayudan, y no es necesario reseguir toda la mancha y utilizar exclusivamente la forma de la mancha. Como veis ahí, esas cabezas no estaban y yo las he dibujado porque en mi proyección mental aparecían. Aquí voy a dibujar una señora con este pelo rizado, con este brazo un poco hipertrófico, que se está comiendo o se va a comer un croissant. Muy bien. Más diversión, ahora con colores. Aquí, pues, oye, la cabra tira al monte y este color azul me sugiere, este color rojo acompaña perfectamente y, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo aquí veo un futbolista bastante antiguo. Yo veo un futbolista antiguo. No sé si por ese color de la mancha redonda que me evoca a la pelota, a esas pelotas antiguas, pero yo veo aquí un jugador de fútbol antiguo y me pongo a dibujarlo. Como salga. Hoy no es una cuestión de técnica, no es una cuestión de dibujar mejor o peor, es una cuestión de divertirse, de dar rienda suelta a la imaginación y de sorprenderse con las tonterías o locuras o personajes que vayan saliendo. No tengáis ningún pudor en visitar el surrealismo o lo que haga falta, lo que salga. Quizá le falte algo. Sí, un bigotito. Listos. Muchas veces salen animales, algunas veces son reconocibles, otras veces pues son fantásticos y no hay ningún problema. Te los inventas y no pasa nada. Aquí me ha salido un dinosaurio que no creo que esté clasificado, que haya existido jamás, pero bueno, a mí me parece curioso. Podría ser un personaje de cualquier cuento. A la hora de hacer las manchas, está claro que luego cuando dibujas te das cuenta de que hay manchas que te favorecen y hay manchas que no te dicen mucho. Entonces, si este ejercicio lo haces dos o tres veces, llega un momento en que ya empiezas a saber qué tipo de manchas son las que luego te van a dar más juego. Os recomiendo que manchéis una hoja, la dejéis secar y dibujéis. Y luego manchéis otra, la volváis a dejar secar y la volváis a dibujar. Porque así iréis conociendo el tema de las manchas, iréis viendo qué manchas os van mejor.
Aquí veo un perezoso colgado del árbol. Y aquí veo una foca. Y ahí la pongo. Veis que la mancha no incluía la cola, pero yo se la añado. Los ojos, si le ponéis ojos a cualquier cosa, veréis que luego es más fácil acabar la cara y sacar formas. Cuando tengáis dudas, le ponéis a cualquier mancha unos ojos y a partir de ahí sale cualquier cosa. Unos ojitos, dos puntos, dos rayas, no hay que... Hoy no se trata de dibujo descriptivo. Hoy es dibujo libre, imaginativo y que no atiende a muchas reglas. Las reglas de lo que nos apetezca. Le voy a poner barretina porque me recuerda a algún señor con barretina, no sé por qué, pues se la pongo. Este perfil anguloso, pues esa nariz la he visto rápido y voy a tirar del hilo. Creo que aquí encaja un tocado egipcio y tenemos un faraón. Y bueno, este ha sido el ejercicio de hoy. Espero que os divierta, que os abra ese tercer ojo de la imaginación y que os lo paséis muy bien practicando. Espero ver vuestros dibujos. Ya veis que ha dado de sí. No os he puesto todos los dibujos que he hecho. Yo he llenado las hojas de dibujos, pero no os los he puesto todos porque obviamente eran demasiados. Pero os lo vais a pasar bien, ya veréis. Ya me enseñaréis qué habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima semana.